ha estallado como una bomba en el maltrecho escenario de Oriente Próximo. El Estado Islámico llena de incógnitas a todos los que quieren comprender cómo ha surgido una organización tan sumamente violenta, con tanto armamento y tantos seguidores. Un grupo que ha conseguido que países tan distantes como Rusia y Estados Unidos, o Arabia Saudí e Irán, le consideren por igual su gran enemigo. ¿Y cómo ha podido llegar a establecer un califato sin límites concretos que ha plasmado en la tierra lo que hasta entonces solo estaba en la nebulosa de las palabras de esos grupos radicales? Países fronterizos de Siria e Irak no paran de llegar refugiados que huyen de la guerra y del avance de este grupo yihadista. Por el devastado Irak y entre las ruinas a las que ha quedado reducida gran parte de Siria, se ha ido filtrando el Estado Islámico. La población de estos dos países es la más amenazada. Cualquiera que se oponga al fanatismo de este grupo es su enemigo. La mayoría de las víctimas de su violencia son también musulmanes. Una organización que ha aprovechado el caos en países del mundo árabe y en otros del mundo musulmán para llevar a cabo su estrategia. Aunque parecen haber salido de la nada, en la zona donde operan ya eran conocidos. Herederos de Al-Qaeda, la organización suní que había fundado a finales de los 80 Osama Bin Laden y que desde su muerte en una operación militar norteamericana ha liderado al-Dawahiri. En 2002, el jordano Abu Musa al-Sarkawi fundó la filial de Al-Qaeda en Irak. A su muerte en un bombardeo de Estados Unidos en 2006, Al-Qaeda creó otra organización denominada Estado Islámico de Irak, cuyo liderazgo asumió en 2010 Abu Bakr el-Baghdadi. El Estado Islámico de Irak se unió más tarde a la rebelión siria junto al Frente al-Nusra, la sucursal de Al-Qaeda en Siria. Poco después se anunció la unión de las milicias de Irak y Siria. Rompió con Al-Qaeda y nació el Daesh, las siglas en árabe del Estado Islámico de Irak y los países del Sham, o Levante en castellano, un término que abarca mucho más que la actual Siria. No se circunscribe solo a la Siria política actual, sino que a lo que podríamos llamar a la Siria natural, geográfica y cultural amplia, con lo cual abarcaría otros territorios que políticamente ahora están constituidos como estados, es decir, abarcaría, por ejemplo, a Jordania, abarcaría, por ejemplo, a Palestina. Estoy hablando en términos culturales e históricos, fundamentalmente. Y abarcaría también a gran parte o a parte de lo que tradicionalmente se ha llamado Irak, ¿no? Es un término más geográfico-cultural que otra cosa. Irak fue el escenario donde el Estado Islámico dio sus primeros pasos. Un país repleto de heridas sin cicatrizar. A la pobreza se suma la corrupción y una sangrienta guerra sectaria. La población musulmana chií, mayoritaria en el país, y los suníes, la otra rama del Islam, han protagonizado una guerra civil que ha dejado el país prácticamente dividido. En gran parte toda esta situación ha venido, yo no me atrevo a decir provocada, pero sí en gran parte propiciada por la nefasta política norteamericana en la zona. Y por hecho muy concreto, la invasión de Irak y la ocupación de Irak. Pedro Martínez Montávez lleva décadas siguiendo los acontecimientos del mundo árabe. Sus principales fuentes de información siguen siendo los artículos y análisis en lengua árabe de los que empieza a deshilar el ovillo para obtener sus conclusiones. Hay que reconocer que la población chií
básicamente en un medio suní, había estado bastante desprotegida y abandonada. Y las exigencias chiíes, en parte, estaban, como digo, justificadas. Pero todo esto ha contribuido también a que un actor importantísimo en la zona, como es Irán, tan importante como es Turquía o tan importante como es Israel, sin duda alguna haya encontrado una ocasión muy propicia para extender y para ampliar su penetración en toda la zona. Las milicias chiíes de Irak fueron apoyadas por el vecino Irán, un país también de mayoría chií. Estas milicias lucharon contra la ocupación norteamericana, pero también contra los grupos armados suníes del país. Las diferencias entre las dos ramas del Islam provienen de la disputa surgida a la muerte del profeta Muhammad sobre quién debía ser el sucesor. Los ahora conocidos como chiíes, algunos de cuyos ritos no reconocen los sunís, querían que fuera un descendiente directo, mientras que para los suníes, que constituyen la rama mayoritaria en el Islam, era suficiente con que fuera un hombre sabio y justo. Las primeras elecciones tras el derrocamiento de Saddam Hussein dieron el triunfo al chií Nuri al-Maliki, que contó con el beneplácito de Estados Unidos y el respaldo de Irán. Pero Maliki, lejos de apaciguar la guerra entre las dos comunidades, incrementó el odio entre la población suní. Cuando derrocaron al régimen de Saddam Hussein, desmantelaron por completo al ejército y a la policía, lo que significa que destruyeron toda la infraestructura del Estado. Los suníes, que antes habían tenido buenos trabajos en el ejército o en la policía, se quedaron sin ocupación, sin poder, sin influencia. Se sintieron humillados y muchos de ellos no solo lucharon contra Estados Unidos o contra su gobierno de forma directa, sino que se adhirieron a este tipo de organizaciones. Este ha sido uno de los mayores crímenes, podríamos decir a nivel mundial, que no ha pasado ni en Japón ni en Alemania al término de la Segunda Guerra Mundial. En Irak destruyeron el Estado. Hablaban de destruir a Saddam o al régimen dictatorial, pero eso era solo parte de las mentiras impulsadas por Estados Unidos, Gran Bretaña y otros. Al-Qaeda era una gran desconocida en el ámbito político árabe hasta la invasión norteamericana de Irak. Su lucha contra la ocupación le hizo que se ganara el apoyo de algunas tribus suníes y que después combatieran juntos contra la opresión chií. Pero sus métodos y su deseo de liderazgo provocó la retirada del apoyo de los líderes de estas tribus, que incluso después se volvieron en su contra. Ellos lo que se han concentrado es en hacerse fuerte en las ciudades que van conquistando, que van aprovechando el vacío de poder que dejaban los rebeldes. Ellos no Pedro Rojo acaba de llegar de Erbil, capital de la región autónoma del Kurdistán iraquí. Nos muestra el avance del Estado Islámico que contrasta con el reducido espacio que habían logrado una vez que las tribus del norte y oeste iraquí les abandonasen. Controlaban pequeñas zonas de Bagdad, del desierto cerca de Mosul, algunas zonas de Mosul, y en cuanto se crearon los consejos del despertar, que fueron un grupo de combatientes financiados por Estados Unidos, pero pertenecientes a las tribus locales, en unos meses expulsaron a esos combatientes de Al-Qaeda de las ciudades o los núcleos donde estaban presentes. Mientras tanto, Estados Unidos y sus aliados del Golfo seguían pensando en Siria y en la caída del régimen. Creían que su presidente, Bashar al-Assad, no tardaría en ser depuesto y que podrían llegar a formar un gobierno de coalición de mayoría suní. Una equivocación que facilitó el avance del Estado Islámico en Siria. De todo este caos ha surgido el Estado Islámico como el movimiento de resistencia más poderoso. Y ese grupo ha tomado el corazón de Irak, amenaza el Kurdistán iraquí,
amenaza a Bagdad, ha expresado su visión del califato, que se extendería dentro de los países del Golfo. Sería algo así como una entidad monárquica radical entre cuyos planes figura matar americanos y matar ciudadanos de otros países. Y se ha convertido en un monstruo, al estilo de Frankenstein, fuera de control. Muchos de los países que lo crearon ya no lo pueden controlar. La guerra de Siria avanzaba sin rumbo mientras el radicalismo se iba apoderando de la revolución. En este escenario, el Estado Islámico no tardó en hacerse fuerte, capturando un extenso territorio al norte del país. Los suníes de Siria, más aferrados a la religión y represaliados durante más tiempo que en Irak, les facilitaron las conquistas. El Estado Islámico quiso mantener su supremacía sobre todos los grupos que operan e intentó que al-Nusra, la rama de Al-Qaeda en Siria, le rindiera pleitesía. No lo consiguió y se abrió la brecha entre estas dos organizaciones hermanas. El líder del Estado Islámico plantó cara al que podría denominarse su padre o mentor, al-Dawahir. El sucesor de Bin Laden le ordenó que se ocupara de su frente iraquí y dejara a Siria a los combatientes de al-Nusra, pero él no retrocedió. El hecho de que desobedezca esa orden nos da a entender que ya tiene una capacidad de combate muy superior al frente al-Nusra y que además incluso se atreve a cuestionar el liderazgo máximo de la propia red al-Qaeda. El cambio brutal que sufre este grupo cuando entre la guerra a Siria tiene que venir de alguna financiación muy potente que les permitió dar ese salto de calidad frente al resto de grupos combatientes. ¿Cómo ha podido constituirse en un grupo que militarmente supera en mucho el peligro que había significado Al-Qaeda? Pero en mucho. ¿Cómo ha podido hacerlo? ¿Cómo ha podido armarse de la manera extraordinariamente rápida e importante en que lo ha hecho? Con detalle esto no se sabe en absoluto. ¿Cómo puede tener su organización interna? ¿Cómo puede haberla adquirido sin apoyos exteriores suficientes y sobre todo sin directrices exteriores suficientes? El asesinato del periodista norteamericano James Foley y su difusión por Internet conmocionó a Occidente, que empezó a sentir más cerca la amenaza. Foley fue capturado hacía 2 años mientras cubría la guerra de Siria y fue el primer occidental de una fatídica lista de decapitaciones de periodistas y cooperantes. De su ejecución, solo queremos fijarnos en la integridad mostrada frente a sus verdugos. Este asesinato inició un debate en la prensa sobre si la emisión de estos vídeos, además de dañar la dignidad de las víctimas, solo servía para difundir el terror. Tanto Estados Unidos como Reino Unido no pagan ni permite el pago de rescates por sus ciudadanos. This terrorist organization and indeed others around the world have made tens of millions of dollars from these ransoms, and they spend that money on arming themselves, on kidnapping more people, and on plotting terrorist outrages, including in our own countries. La Unidad Central Especial número 2 de la Guardia Civil Española es uno de los organismos encargados de la cooperación internacional en la investigación de grupos yihadistas. Cuando la situación lo requiere, mantiene con otras agencias internacionales este tipo de conversaciones totalmente seguras y privadas. Los equipos de investigación que trabajan bajo el anonimato analizan los distintos vídeos propagandísticos que estos grupos lanzan al ciberespacio. Vídeos en los que sorprende cómo compaginan sus normas, que parecen sacadas de la Edad Media, con el dominio de las nuevas tecnologías.
han conseguido reclutar a profesionales de muy distintos ámbitos de la vida social, de la vida diaria de las personas, entre ellos expertos en informática, expertos en imagen y sonido, expertos en televisión, de los cuales está haciendo uso. La violencia y la barbarie son los ingredientes principales de sus vídeos. Imágenes impactantes que tienen eco inmediatamente. Conocedores de que el terror que siembran no solo llega a sus enemigos, sino también a las poblaciones conquistadas para que se sometan sin resistencia a sus estrictas reglas. Hemos observado que Al-Qaeda en algún momento recomendó a sus filiales el no hacer un uso indiscriminado de la violencia, sobre todo contra musulmanes. En estos últimos meses, los sucesos que estamos viendo, que podemos ver a través de Internet, muestran lo contrario, un uso a veces indiscriminado, gratuito, de una violencia extrema. Siempre intentan imitar el estilo de Hollywood, tratando de hacer producciones cinematográficas. Entonces, aquí decimos que aunque siempre odian a Occidente, en algunas cosas imitan, ¿no?, lo que hace Occidente. Por ejemplo, este famoso vídeo de Friends of War. Primeramente sacaron un tráiler anunciando la próxima edición de la película, y a los 4 o 5 días ya fue cuando emitieron lo que es el vídeo completo. En sus mensajes se refleja también un perfecto conocimiento del lenguaje, lejos de la rigidez de los discursos de Al-Qaeda. Además, han sabido eludir los intentos de restringirles el acceso a redes como Twitter, técnicas como crear cuentas nuevas o el uso de servidores internacionales para evadir los bloqueos. El Ejército Islámico no ha podido acceder a este tipo de medio de difusión, que son los foros yihadistas. Entonces se ha tenido que volcar a las redes sociales, especialmente Twitter. Con Twitter consigue una difusión masiva en muy poco tiempo, pero tiene el problema de que no controla el mensaje ofrecido, ya que otros usuarios pueden responderle o poner mensajes, cuestionar el mensaje publicado. Con la exhibición de armas, hombres y territorios que conquistan, persiguen la captación y reclutamiento de más combatientes. Según la CIA, actualmente el Estado Islámico podría contar con 20.000 a 30.000 hombres. La práctica totalidad de las detenciones que se están llevando en los últimos meses se corresponden con redes o grupos cuya finalidad básica y primordial es la captación y el envío de combatientes a zonas de conflicto, entre ellas la zona que actualmente ocupa el Estado Islámico entre Irak y Siria. We have people from all over the world. Entre los más de 10.000 combatientes de 80 países diferentes hay europeos y norteamericanos. Aunque la cifra es difícil de precisar, se asegura que unos 2.500 han salido de Europa para participar en la guerra de Siria. ¿Por qué un europeo musulmán se siente atraído por esa idea de martirio? Porque lo que nos cuentan los que han luchado al lado de estos combatientes es que los combatientes del Estado Islámico luchan de una forma absolutamente descerebrada, según sus propias palabras. Van buscando no la victoria, sino la muerte. Creo que por una parte hay gente tremendamente desilusionada que busca una respuesta debido a su situación personal en España o en América o donde sea, y otras personas que se ven atraídas. Muchos de ellos provienen de la inmigración y no han sido integrados en las sociedades en las que viven. Obviamente sienten la necesidad de una salida y quizás algunos consideran que esa es el Estado Islámico. En el módulo 2 de esta prisión de Saleh, en Rabat, se encuentran recluidos muchos de los yihadistas marroquíes que han regresado de Siria. Las autoridades temen que estos, con la experiencia adquirida en combate, puedan llevar a cabo atentados en el país. Recientemente, miembros de Al-Qaeda del Magreb
abandonaron la antigua dirección para ponerse bajo las órdenes del Daesh, o Estado Islámico. Existen varias razones que explican el porqué de la abundante presencia de marroquíes entre las filas del Daesh. Primero, muchos de ellos habían sido detenidos y encarcelados como consecuencia de las explosiones en Casablanca del año 2003, bajo el amparo de la ley antiterrorista. Estos, una vez en la calle, no encontraron las condiciones objetivas para insertarse en la sociedad. Además, la cárcel les proporcionó un tipo de alimentación ideológica y religiosa muy extremista. Una vez fuera, salieron mucho más radicales que cuando habían entrado. Los servicios secretos buscan cualquier pista que les conduzca a posibles seguidores de grupos radicales que intenten salir del país con destino a Siria, algo a lo que hace algún tiempo no se le prestaba la misma atención. El profesor Gardawi considera que no solo Marruecos, sino otros países, se equivocaron al no prever que estos jóvenes radicales acudían no para derrocar al presidente sirio, sino para ponerse en su lugar. Todos estos estados querían derrocar al régimen sirio de Bashar al-Assad. Con este objetivo permitían a los jóvenes viajar para participar y combatir con estos grupos. Todos estos países cerraban los ojos, haciendo creer que existía una estrategia para derrocar al régimen de Siria. En las redes sociales, musulmanes de todo el mundo han expresado su rechazo a la barbarie del Estado Islámico. Representantes de la comunidad musulmana en distintos países han hecho también pública su condena. Esto está manchando la imagen del Islam, está haciendo un daño a la comunidad musulmana internacional. Pero yo tengo una confianza en que poco a poco se puede demostrar que esto es un fenómeno raro en la historia nuestra, no es correcto, no usurpa el nombre del Islam y no hace lo que el Islam predica, la paz, la justicia, la buena convivencia con todo el mundo absolutamente. Algunos frentes de combate están tan cercanos que los enemigos pueden verse. La conquista de la ciudad iraquí de Mosul se llevó a cabo en unos pocos días. Con ella obtuvieron una gran fuente de ingresos al apoderarse de algunos pozos de petróleo y yacimientos de gas, así como la apropiación de todo el dinero de sus bancos. Su sello quedó impreso nada más llegar, con ejecuciones masivas y otros castigos a los que les habían desafiado. Muchos de los habitantes emprendieron la huida, dejando casas y enseres que fueron confiscados. El Estado Islámico, lo que ahora conocemos como Estado Islámico, se encuentra con un apoyo circunstancial, coyuntural, de los grupos suníes, de muchas milicias y muchos líderes tribales de las zonas mayoritariamente suníes, que lo que buscan es derribar definitivamente a un régimen liderado por al-Maliki. سحب ترشيحي لصالح الأخ الدكتور حيدر العبادي وكل ما يترتب على ذلك حفاظا على المصالح العليا للبلاد. El rechazo de gran parte de la población forzó la destitución del primer ministro iraquí al-Maliki. Sin embargo, en el nuevo gobierno que se forma, al-Maliki aparece como vicepresidente. Parece que el nuevo gobierno tiene más ministros, más participación suní, pero realmente será difícil saber en este momento si este gobierno tiene la capacidad de cambiar suficientemente. Francamente dicho, yo no,
yo no soy demasiado optimista. En este vídeo difundido por el Estado Islámico, sus militantes muestran cómo derriban las barreras de uno de los pasos fronterizos entre Siria e Irak. Uno de los miembros de esta organización emite un discurso triunfalista en el que da por eliminadas las fronteras impuestas por Francia y Reino Unido al término de la Primera Guerra Mundial, que dividieron Oriente Próximo. Antes soportaban sobornos y humillaciones en estos controles. Ahora están sometidos a una batería de preguntas por parte de militantes del Estado Islámico, de cuya respuesta puede depender su vida. El Estado Islámico proclama su califato en un territorio que, según algunas estimaciones, podría ser del tamaño de Bélgica y con una población de más de 5 millones. Su existencia sirve de reclamo para que cada vez más combatientes se sumen a sus filas. ¿Pero por qué tantos suníes, tanto de Irak como de Siria, dan la bienvenida a ese grupo? Esta es la gran pregunta para Alex Patanka. La respuesta la encontramos si miramos atrás y revisamos no solo las políticas del primer ministro al-Maliki en Bagdad o del presidente Assad en Damasco, sino también el papel de países de la zona. Desde hace tiempo en Oriente Próximo vemos a países como Irán o Arabia Saudí, inclusive cada vez más Turquía y Qatar, utilizando el llamado juego de suma cero. Es decir, yo apoyo a una organización contra otra para mi propio juego político e interés, y eso ha sido el error. Una gran miopía que ha creado el monstruo que tenemos hoy. En sus vídeos propagandísticos, uno de los miembros de la organización muestra la vida en el califato. No hay testigos imparciales por la censura a la prensa local y los asesinatos de periodistas occidentales. Se vigila que nadie trabaje en viernes, día de descanso para los musulmanes, que no quede gente por la calle a la hora de la oración. Controlan que no suban los precios de los productos en los comercios. Recaudan impuestos de los comerciantes, que justifican en la obligación de dar azaque o limosna, y que es otra de sus fuentes de financiación. Y ahogan a la población con una larga lista de prohibiciones, que van desde fumar a leer libros que no sean autorizados por ellos. Un tercio de Irak no está bajo el control del Estado Islámico. El Estado Islámico está allí, no hay duda. Sin embargo, esa gente está en las trincheras. Tienes a miembros del partido Ba'ath, a otros islamistas. Tienes exmilitares del ejército, líderes tribales, gente normal y corriente que ahora mismo está contra el gobierno. Todos ellos están en la misma trinchera y con ellos está el Estado Islámico. Cualquiera que sepa algo sobre combates sabe bien que no se lucha con gente que está en la misma trinchera. Se presenta en el sermón de la mezquita de Mosul como califa y príncipe de los creyentes, máxima autoridad política y religiosa. Bakr al-Baghdadi no es su nombre real, ni tampoco es originario de Bagdad. Es uno de esos individuos que fue detenido y sufrió en los centros penitenciarios estadounidenses. Al salir estaba lleno de ira y se unió a la organización. Y cuando al-Sarqawi murió en un bombardeo, se convirtió en el líder. No se trata de individuos, sino de ideas, de ideología. Producen nuevos líderes constantemente. Por las laderas de las montañas Sinjar, cerca de la mítica ciudad iraquí de Nínive, miles de yazidíes escapan del Estado Islámico.
Algunos se han quedado por el camino. Yasser nos relata una trágica travesía huyendo de la muerte. En los campamentos de refugiados hay un gran número de yazidíes, una de las minorías más perseguidas. Aunque suele ser gente muy pacífica y su religión también es monoteísta, algunos les identifican como adoradores del demonio. La mayoría de los kurdos son musulmanes suníes, pero algunos profesan la religión yazidí. Tenemos un gran grupo de kurdos yazidíes que han sufrido mucho. Han perdido muchas vidas, sus mujeres han sido secuestradas, explotadas, violadas y ejecutadas. Tenemos información de que muchas de esas mujeres han sido vendidas por $150 en los mercados de Siria. Otras minorías, entre ellas muchos cristianos, se han sumado al éxodo hacia el Kurdistán iraquí. El padre Ángel de la ONG Mensajeros de la Paz ha regresado hace muy poco de Mosul, la ciudad ya en poder de los yihadistas. Son momentos preocupantes, ¿no? Momentos en los que no se puede describir, es decir, no hay una guerra en donde van unos ataques y otros siguen atacando, ¿no? Es una guerra casi silenciosa y casi más de doctrina, casi más de fanatismo, de aniquilarse unos a otros o de convencer. Es una guerra de ideas, es tremendo. La gente no, es decir, es una guerra en la que va a seguir durando mucho porque hay algunos que a lo que no tienen miedo es a morir, y los que no tienen miedo a morir ganan. Los peshmergas, que en kurdo significa sin miedo a la muerte, se enfrentan al Estado Islámico con poco armamento y escaso entrenamiento, después de una década de estabilidad en esa zona autónoma iraquí. Otro grupo kurdo, las Unidades Populares de Protección, que operan en Siria, una de ellas compuesta por mujeres, han obtenido mayores éxitos. Se da la paradoja de que los grupos kurdos que tienen mayor experiencia en guerrilla no pueden recibir armamento de la comunidad internacional porque están incluidos como terroristas en las listas de Estados Unidos y la Unión Europea. Los bombardeos iniciados por Estados Unidos unos meses antes intentaron contener el avance. Sin embargo, la amenaza se fue haciendo mayor. Obama, que se había presentado como el presidente que cerraba las guerras abiertas por su antecesor y el que devolvía a casa a los soldados, se ha visto obligado a anunciar una nueva contienda. I can announce that America will lead a broad coalition to roll back this terrorist threat. La administración Obama se enfrenta a un momento en el que tiene que ser mucho más efectiva, porque si no, el daño ya hecho puede ser mucho más difícil de combatir en los próximos años. The American forces that have been deployed to Iraq do not and will not have a combat mission. As your commander in chief, I will not commit you and the rest of our armed forces to fighting another ground war in Iraq. A mí cosas que me extrañan mucho. Yo no salgo de mi extrañeza y de mi sorpresa. ¿Cómo se puede planear una confrontación que, entre otras cosas, se dice desde un principio que va a durar años? ¿Cómo se puede hablar de todo esto sin saber exactamente, sin haber hecho, o al menos no se conozca, un presupuesto bastante preciso de lo que va a costar todo eso? ¿Y cómo se va a pagar todo eso? ¿Quién o quiénes van a pagar fundamentalmente?
Los militares norteamericanos confirman que los misiles Tomahawk alcanzan sus objetivos en territorio sirio. Atacar Siria ha sido uno de los asuntos más controvertidos para la coalición, porque muchos de los aliados, al igual que Estados Unidos, rechazan cualquier colaboración con el régimen de Al-Assad. Rusia se ha opuesto desde el principio a estos ataques. ¿Cómo se puede luchar simultáneamente en el territorio sirio contra el Estado Islámico y contra Al-Assad? Es un camino que lleva al callejón sin salida. No conseguirán ni un objetivo ni el otro. No es posible destruir bombardeando a todo el mundo. La población que reside en los lugares bajo control del Estado Islámico y los alrededores están sufriendo también los denominados daños colaterales. Otro castigo en medio de las continuas desgracias que soportan. Heridas que pueden incrementar el rechazo a Occidente, cuya estrategia les ha decepcionado en demasiadas ocasiones. Un enrevesado panorama mientras el Estado Islámico sigue comiendo terreno. No estoy ocultando o minimizando la amenaza del terrorismo. Desde luego que hay terrorismo. Pero a menos que resolvamos las causas en lugar de los síntomas, continuará el terrorismo tanto en Irak como fuera. Si los pueblos y las sociedades árabes no consiguen las libertades, si los pueblos y las sociedades árabes no consiguen la justicia social, si los dirigentes no implantan fórmulas de justicia social real y si no se recupera individual y colectivamente la dignidad, seguirá habiendo muchas, no voy a decir revoluciones, pero sí muchos levantamientos sociales en todos los países árabes, sin duda. La bandera del Estado Islámico es ya visible desde Turquía. ¿Hasta dónde logrará extender su dominio? ¿Cómo conseguirá mantener su poder económico? ¿Será posible acabar pronto con esta amenaza? Son incógnitas aún sin resolver.